El país debe saber que los gobernadores estamos de manera permanente coordinados y con la sensibilidad suficiente de tomar los acuerdos, tomar estrategias como ahí está en la estrategia de Conago 1, que vino a dar resultados muy sólidos en materia de seguridad, y que entre los acuerdos se vayan dibujando las estrategias que permitan fortalecer las instituciones. Aquí se trata tanto que la vinculación y la relación del poder federal con los poderes estatales sea coordinado, y lo que la sociedad exige precisamente es eso, que municipios, estados y federación participemos juntos en el combate a la impunidad.